Bien, continuamos con la fiesta de camioneros, en este caso con las mamis, con el futsal femenino en Buffy, hablando con Mecha, Mercedes, pero mejor conocida por Mecha, por todos aquí en el futsal. Bueno, antes que nada, felicitaciones por este gran año en que salieron campeones de todo. Sí, la verdad que gracias, una alegría muy importante para todas, porque esto realmente nos incita a devolver un poquito de todo lo que nos da en sí en la institución, ¿no? Y las grandes personas que hay detrás de ella. Oh, salió un campeón de todo, de la apertura, el clausura y la Supercopa. Sí, así es, tal cual. ¿Qué fue enfrentar a mujeres que son más jóvenes que ustedes? Cuando las veían, ustedes seguramente las ninguneaban. Contame esa experiencia. Sí, sí, mirá, la diferencia puede ser física. Por ahí jugamos mucho con la pasión y la garra, ¿viste? Yo a las chicas, como soy la más adulta mayor, les digo que son mis guerreras. Y ellas aprendieron a jugar de esa forma. Me contaron por ahí algunas anécdotas que cuando la veían a ustedes venir decían, estas las ganamos fácil. Sí. O sea, la primera mirada es esa. Cuando se van, generalmente las contrincantes vienen y me dicen, muy bien, te felicito, y las felicitamos a las mamis. ¿Cómo que se llevó a formar un grupo de mamis y no de chicas, digamos? Bueno, mirá, eso fue a través de Emilio y el profe Néstor, que convocaron a las mamás, tenían ganas de jugar. Yo llegué por otra situación personal en la vida, que me llevó Emilio y que me hizo muy bien, muy bien. ¿Cuál es la edad promedio que tienen todas ustedes? Sí, ponele, hay muy chiquititas, medianas, y sí, la más adulta soy yo, y lo voy a decir, 58 años. Oye, bueno, te felicito, y la verdad es un orgullo para todos camioneros que vos te representes esta camiseta. Sí, bueno, gracias, y en nombre de mis compañeras, agradecerle a la institución, a los profes, a todos, y que sigamos con esa pasión, devolviéndole todo el amor que ellos nos brindan.